Muy buena jornada, ¿cómo les va? El placer de volver a saludarlos en el espacio de Scripley. Estamos en la unidad de procuración del Hospital San Juan Bautista, estamos aquí junto al doctor Marcelo Lobo, quien nos va a hablar, va a hacer un balance de lo que fue este primer semestre de la Coordinadora de Ablación e Implantes de Catamarca, CAICA, que ha tenido un primer semestre con mucha actividad. Bueno, doctor, antes que nada queremos consultar hasta el momento, en estos primeros 6 meses del año, ¿cuántos trasplantes, cuántas ablaciones se han hecho? Bien, sí, en estos primeros 6 meses tuvimos 7 donantes multiorgánicos y 7 donantes de tejidos corneales. Eso ha posicionado a Catamarca como la tercera provincia a nivel nacional en donantes por millón de habitantes. Teniendo la actividad más alta en los últimos 10 años, creo esto que se debe a la acertada decisión ministerial de la creación de las unidades de procuración en sus principales hospitales. Eso llevó inmediatamente a tener estos resultados. Recordemos que esta resolución ministerial fue el pasado 2 de diciembre. Inmediatamente empezamos a tener los resultados. Hay muchos profesionales comprometidos, médicos, enfermeros, todo el sistema sanitario, tanto público como privado, está comprometido con la causa de tratar de llevar solución a nuestros pacientes en lista de espera. ¿Le puede comentar a la gente un poco cuál es el trabajo que se realiza aquí en la unidad de procuración? Bien, es fundamental, la tarea principal sería la detección de los potenciales donantes. Recordemos que al ingresar al hospital o al sanatorio, un paciente con lesión cerebral neurocrítica, le llamamos, o sea, gravísima, eso es obligatorio denunciar al organismo provincial. Entonces nosotros nos dirigimos hacia el lugar y realizamos la evaluación de este potencial donante, que recordemos puede estar cursando un ACV hemorrágico, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo grave por un accidente, lo cual lo ingresamos en el sistema que se llama Sistema Informático Nacional de Trasplantes, SINTRA, para continuar su evolución. Siempre nosotros ingresamos a las unidades de terapia intensiva, en la detección con nuestro equipo de enfermería, para justamente detectar los pacientes neurocríticos. Y recibimos los llamados ante las paradas cardíacas que suceden en tanto en los hospitales como sanatorios. Quiero remarcar también que el sistema privado de salud está comprometido. Tuvimos una donación multiorgánica en un sanatorio de acá de nuestra capital y 2 donaciones de tejidos en otro sanatorio. Así que todo el sistema está comprometido y quería transmitir eso a nuestros pacientes en lista de espera, que mantengan la esperanza, que estamos trabajando mucho para tratar de ayudarlos. Hablando de los pacientes de lista de espera, ¿cuántos son actualmente? Bien, a nivel nacional tenemos casi 8.000 pacientes en lista de espera, de los cuales 60 son catamarqueños. La mayor cantidad son pacientes que se encuentran esperando un trasplante renal. Y tenemos también pacientes que necesitan un trasplante de córneas. Justamente el día de mañana se va a trasplantar una catamarqueña en un hospital de Buenos Aires con un donante catamarqueño. ¿Cómo ha sido un poco la reacción que han tenido estas familias que se han visto involucradas en este primer semestre en los diferentes procesos de ablación e implementación de órganos? Sí, eso también lo remarqué en las jornadas que tuvimos el día lunes, una jornada provincial de enfermería en procuración, que las 14 familias acompañaron el proceso de donación en todo momento, entendieron. Yo creo que eso también, ¿no? La concientización de nuestra población llevó a que tengamos también donantes. Todo el proceso es informado a la familia y posterior ellos reciben información de sexo y edad de los receptores. Eso también lleva a un aliciente a tanto dolor de saber que su ser querido ayudó a tantas personas, ¿no? Y que la muerte no fue solo la muerte de la persona, sino que generó vida. Así que realmente es de destacar que nuestra población ha tomado conciencia y estamos llevando soluciones a los pacientes en lista de espera. Con el paso del tiempo también hemos ido conociendo, ¿no?, diferentes historias de vida que uno puede percibir después de que se dan estos procesos, ¿no? Sí, realmente
Uno está en contacto cercano de los pacientes que se encuentran en lista de espera, como le dije, la mayor cantidad son renales y se encuentran en una situación muy difícil. Imagínense 3 veces a la semana, 5 horas de su vida conectado a un aparato que lo limita en toda su vida social, en realizar actividades. Y de repente ver que existe la posibilidad de que eso cambie mediante un trasplante lo tenemos que entender todos. Muchos de ellos me referían que eran totalmente sanos y cursaron una enfermedad y esa enfermedad, tras consumir algún alimento o consumir algún medicamento, puede generar la falla del riñón o del hígado e ingresar a lista de espera. O sea, nadie está exento de esto, lo entendamos, y de ahí que agradezco, como le digo, a estas 14 familias que acompañaron todo el proceso, a nuestros pacientes en lista de espera que mantengan la esperanza, que nuestro Ministerio de Salud está accionando todo para tratar de solucionar, y a los pacientes que ya fueron trasplantados, efectivamente, pedirles que también sean comunicadores del mensaje. Ellos tienen que acompañarnos, porque ellos lo vivieron y saben de qué se trata, y que sean comunicadores también de este mensaje de esperanza a los pacientes que están en lista de espera. Por último, doctor, ¿y los objetivos para lo que queda del año, para este segundo semestre? Bien, la señora ministra tiene como objetivo principal que volvamos a trasplantar en nuestra provincia, que tengamos trasplante de córnea en nuestro Hospital San Juan Bautista, que continuemos con el nivel de procuración, avanzando en el equipamiento, conseguir todos los insumos para que las unidades de procuración funcionen al 100% y que tengamos más unidades de procuración. Esperemos que pronto los sanatorios privados sumen a su estructura institucional una unidad de procuración. Todos esos son los lineamientos que nos marca nuestra ministra de Salud en relación a la procuración. ¿Y cuándo podrían volver a hacer trasplantes aquí en el Hospital San Juan Bautista? Mire, estamos muy pronto ya. No quiero decir una fecha, pero es voluntad de que este año, antes de finalizar este año, tengamos de vuelta nuestros trasplantes de córneas aquí y que nuestros pacientes no tengan que viajar a Córdoba o a Buenos Aires a ser trasplantados. Y posterior, ojalá, también es una manifestación de nuestra ministra, que podamos en lo pronto tener trasplante renal. Con eso lograríamos la autonomía de la provincia en los pacientes que son la mayor cantidad en la lista de espera, ¿no? Los pacientes que esperan un riñón y los que esperan córneas para poder recuperar su visión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que sigamos. Los catamarqueños somos solidarios, entendemos todo esto y lo estamos demostrando. Que todo el sistema de salud se sume, entendamos que es una tarea sanitaria más de todo el personal, así que muchísimas gracias.